It had been 17 months since I left my family in Venezuela, but I had finally come back, and half an hour before the 25th of December. I had a winter hat on and 3 semesters of Canadian film school, so during the week I was staying, I decided to interview as many relatives as I could and ask them questions I had written on the 6-hour flight. Yo creo que fue una niñez bastante buena. O sea, de niña, bueno, iba al colegio, del colegio a la casa, de la casa hacia las tareas, volvía, venía con las amiguitas, brincaba, saltaba por todas partes, corríamos, andábamos en bicicleta, nadábamos. Voy a contar una broma, maestro. Cuando en jardín de niños yo nunca salía del área de bloques. Siempre, o sea, mi área favorita, me tenían que sacar de ahí, salía llorando. Bueno, los más favorables son esos, los momentos de la que pasé, tú sabes, con los amigos jugando en el deporte, jugaba mucho fútbol. Mi hermana también, ella me ayudó mucho en todo el tiempo de mi niñez, blanco, gordo, mi tiempo gordo. Pero me ayuda a mejorar y me ayuda a ver mejor las cosas ahora. No crecí nunca con mi papá, nunca lo conocí. X. Con mi mamá bastaba y era suficiente. Y con la familia, no me hizo gran falta, ¿no? ¿Qué te puedo decir? La familia me llenó ese espacio. Bueno, terminé mi primaria. Empecé a estudiar secretariado en un instituto, ¿verdad? ¿A qué edad? ¿A qué edad más o menos? De 13 años más o menos, de 13 a 16 años. Pero no lo terminé porque tuve que empezar a trabajar. Mi papá había muerto ya cuando yo tenía 8 años, 7 años. Había muerto y no había muchas entradas en la casa. Entonces yo tuve que dejar mis estudios para empezar a trabajar a los 15 años. Bueno, lamentablemente cuando yo comienzo mi vida, y lo que me recuerdo hoy, es cuando se notó la ausencia de mi mamá, que se había muerto, ya cuando tenía, yo no sé, 4, 5, 6 años, no recuerdo. Ya ese fue el primer motivo de recordarme de esa situación. Como todas cosas, no es simplemente, no todas fueron dulces, sino también unas amargas experiencias que es lo que forman el carácter, y otras dulces que pasa, hay cosas que uno va aprendiendo por el camino. Me he metido en varias clases de cualquier cosa, fútbol, básquet, voleibol, cualquier cosa. Paso bastante tiempo con mis amigos, que tienen vidas bastante similares a las mías, y si estamos en grupo todos, es más fácil, más divertido. Inclusive me quisieron contratar para un equipo que estaba bueno de Europa, el Rappenat de Viena. Como yo era menor de edad, no podía decirlo yo, y hablaron con mi tío, que mi papá también había muerto. Y mi tío no consintió que me fuera para allá solo, pues entonces me quedé aquí, pero yo siempre fui un deportista. O sea, me hacía unos disfraces espectaculares, de bailarina, de rumbera, de qué sé yo qué, de carioca. Y entonces con unos bromas así, yo salía a bailar y me ganaba todos los premios. Todos los premios me los ganaba. Bueno, entonces me gustaba bailar mucho. Entonces mi mamá pensaba que cuando yo era grande iba a ser bailarina, porque me gustaba muchísimo. Entonces tenía un maestro del mismo colegio de música que él me decía que yo era buena para bailar. Y entonces, bueno, un día me consiguió una beca para bailar ballet, para que estudiara ballet. Pero esos estudios tenía que hacerlos en Rusia, porque antes las bailarinas iban a estudiar a Rusia, ¿no? En Rusia. Ajá. Porque allá se bailaba mucho ballet, mucho ballet. Entonces mi mamá dijo que no, que cómo era posible, cómo a ese maestro se le ocurría darme una beca para estudiar en Rusia, que cuando yo te iba a volver a ver, más nunca, imagínate. Tantos hijos que tenía, yo no podía ir a estudiar un hijo
Entonces, bueno, total que no quiso. No quiso, yo no estudié baile. Que pasó recientemente cuando se murió el señor Dave. Eso en verdad me marcó bastante porque él estaba todo chueco y triste y apagado. Pero el último día él estuvo feliz. No sé si fue por él, o sea, el día antes de irse, él estuvo bastante feliz. Habló, se rió, cantó, habló con todos. No sé si eso era por él estar feliz de irse o por dejar como una imagen de él, de alegría, antes de irse. Entrar a la universidad, que yo entré, otro año superé. Entré en mi carrera, que es lo que yo quería, arquitectura, que es una carrera que siempre me ha gustado. O sea, es como que una de las pocas carreras que son científicas, pero a la vez son artísticas, porque también tiene que ver mucho con la imaginación de la persona. Y escuché algo por ahí cuando estaban comentando antes sobre el asunto que le pasó a tu tío, sobre no sé, cuando lo secuestraron. Ese fue uno de los momentos más fuertes de mi vida. Una situación que no se la deseo a ninguno, pero Dios nos ayudó y nos lo devolvió. Lo más impactante fue cuando murió uno de mis hermanos. Mi hermano Rubén, que era el que venía antes que yo, porque éramos muy, muy unidos, ¿no? Entonces, ese fue uno de los impactos más grandes que yo tuve. Y el segundo, cuando murió mi mamá. ¿Qué es tu compás? ¿En qué piensas tú para hacer esas decisiones? Bueno, lo más relajado posible, la forma menos agitada de hacerlo. O sea, porque yo pienso que la persona que se agita, grita, nunca va a tener la razón, siempre va a perder contra él, que siempre está calmado. O sea, inteligencia pura. Si yo estoy con un problema, en verdad trato de evitarlo antes que pase. Okay. O sea, tener la visión de más adelante qué va a pasar, aunque no pueda pasar, aunque sea evitarlo, porque si en verdad no me gusta tener problemas. Exacto. O sea, si en vez de tener un problema, prefiero tener una situación más suave, relajada. Si no se puede hacer hoy, lo puedo intentar mañana. Bueno, por la experiencia, porque cuando viví solo tuve que vivir en apartamentos, primero en pensiones y después en apartamentos que alquilaba para mí. Pero eso me enseñó a sentarme responsablemente sobre mi conducta. No por eso yo dejaba de ser alegre y guayafitear y tal y qué sé yo, pero tomar en serio pues la vida, ¿no? Y buscar la manera de prepararme para que cuando yo hiciera mi matrimonio, mi pareja, pues fuéramos felices y tuviéramos estabilidad. Bueno, ya te refería antes, cuando estaba soltero, pues yo era soltero al fin, yo buscaba bailar en los carnavales, en todos los sitios buenos que se bailaban en Venezuela. Y íbamos a bailar todas las noches aquí, allá, para acá. Ok, entonces íbamos como en caravana. Y uno de los sitios mejores eran los hoteles de primer nivel. Y bueno, bajé al Macuto Sheraton. Recién estrenado. En una noche estamos así en una mesa. Estábamos nosotros echando broma, ra. Y está una mesa así de puros muchachos, puros hombres, así, sentados. Entonces una de las amigas conoce a uno de la mesa, nos llama a nosotros que estábamos por ahí así en un grupito. Y nos dice que, entonces nos presenta fulano. Yo soy fulano. Y yo me paro así al lado de tu abuelo. Entonces me dice, mucho gusto, Antonio Antón. Mucho gusto, Beatriz. Entonces, no me soltó la mano. No me soltó la mano. No. No. ¿Y eso? Sí, quedó con su mano muy agarrada. Entonces, cuando yo le hice así, no, me senté, bueno, ¿qué le pasa a este? Ajá. Entonces, entonces, a ver, ¿quieres bailar? Me dice, ¿no? ¿Quieres bailar? Y yo, sí, claro, ¿cómo no? Si yo vine a bailar. Ok, pero la familia era bailar, Entonces, bueno, salimos a bailar y de ahí nos quedamos toda la noche bailando. Después él iba todas las noches a ese club a bailar. O sea, a verme a mí, pues. A bailar conmigo, a verme a mí.
tuve la suerte de entre una de las muchachas que conocí, de las parejas que decía, las que saqué a bailar, saqué una, yo me doy cuenta que es bastante fea, pero la tengo por toda la vida conmigo. Sí, entonces ahí nos conocimos. En especial mi hermana. Con ella peleo todos los días, 24 horas. Pero si no hubiera sido por ella, yo no estaría aquí. Mi mamá, marico. Un tal que pelea, que se jodió la vida por tener un hijo. Y así da todo por él. Como que ser más noble. Decía que lo juro, sinceramente, que sepan más, que aprendan a convivir con los demás, es más importante. Siempre observando, pues, observando la conducta y tú, tanto, y exigiéndote a lo máximo, que sea lo mejor que tú puedas hacer. Observar. No es nada, hay que observarte tú mismo, es un espejo que tú cargas en tu vida. Si te portas mal, te vas a ver en el espejo. Si no caminas bien, vas a caer en un charco y te vas a hundir. Donde eso es lo que hay que aprender en la vida. Y después querer mucho a su familia, para que la familia lo quiera uno. Así que buenas noches, señorita. Ha sido un placer. Bueno, bueno, gracias por... For my part, I'll be back in time. And if you wonder if it'll be alright, and if you wonder if it'll be alright, well, it's better in